Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy en las uñas traigo este esmalte que se llama E. Salmón Neón y es de Keher Habib. Y en los labios traigo este labial de aquí en el tono Cocoa de Organics. Y bueno gentecita bonita, el día de hoy les voy a mostrar este maquillaje que traigo el día de hoy. Bueno, más bien ahorita ya es de noche, ahorita ya se hizo tarde. El tutorial lo grabé en la mañana y me gusta más cómo se ven los videos cuando los grabo de día. Pero no pude grabar el final y la entrada de la mañana, entonces ahorita lo estoy grabando el final y la entrada. Bueno, la entrada no, ni que fueran 15 años, ¿verdad? El saludo, inicio y el final. Y bueno, el maquillaje de ahorita ya está un poquito, nada más un poquitito desgastado. Todavía se nota bien, pero se ve mucho mejor en los videos que les voy a pasar ahorita. Y espero que les guste muchísimo. El día de hoy vamos a estar utilizando de sombras esta paletita de aquí de Bisú, que es de las paletitas que salieron por estados. Esta es la de Sonora. La verdad, es una de las que te recomiendo comprar. Te va a servir muchísimo si te gustan estos tonos. Terracota, café. Tenemos también uno como meloncito, amarillo. Este que es como un tono naranjita con destellos, café, un huesito, un tono como mamey. Y bueno, gentecita bonita, ¿qué les parece si vamos a ver el tutorial? Bueno, gentecita bonita, voy a comenzar preparando mi piel para poder maquillarme. Lo primero que voy a poner es una crema hidratante. Ahorita tengo esta de aquí, que es una crema de baba de caracol. Y esta la compré en Ixtapan de la Sal. Y esta es para hidratar. Voy a comenzar a hidratar lo que son mis labios y mi rostro. Y voy a colocar una crema para contorno de ojos de la marca IM. Ya saben que es para que el corrector no se vea para nada parchoso. Mientras que dejamos que asienten un poquito esos productos, vamos a continuar con los ojos. Para este maquillaje vamos a estar utilizando esta paletita, que es la de Bisú en el estado de Sonora. Y vamos a utilizar como color de transición el rubor que trae esta paletita, que es este de aquí, con una brochita para difuminar. Ya que tenemos este tono de transición, ahora vamos a aplicar este amarillito, que el color amarillo va a ser como el secreto de este maquillaje. Y yo les recomiendo colocar, si tienen algún delineador o sombra en gel de color amarillo, lo vamos a utilizar como primer también y va a intensificar mucho más el color y lo vamos a aplicar solo poquito en la parte de aquí en medio. Ya que aplicamos esa sombrita en gel, ahora vamos a utilizar el color amarillo y lo vamos a aplicar sobre lo que acabamos de hacer. Vámonos con el siguiente paso y ahora vamos a utilizar este color cafecito de aquí. Es un color café con destellos dorados y lo vamos a aplicar en esta esquinita de aquí y en esta esquinita hacia el medio. Vamos a llegar así a la sombra amarilla. Y ahora lo vamos a difuminar para que no se vean para nada estos pliegues. Vamos a hacer que se fundan los dos colores, el cafecito con el amarillo. Y en la parte de arriba un poquito con el color como terracota que pusimos. Ahora para los ojos vamos a aplicar un delineador. Este delineador tú lo puedes utilizar en dorado o amarillo. Este que tengo aquí es como un color como amarillo pero metálico. O sea, no llega a ser tan dorado, dorado. Miren, es como un amarillo metálico, ¿ya vieron? Este delineado solo lo vamos a hacer de la mitad hacia la punta. Ya que tenemos hasta aquí en los ojos, todavía no hemos terminado, pero nos vamos a ir mientras al área del rostro. Te vas a aplicar tu primer favorito. Yo voy a utilizar este de City Color, que es el Mattifying Balm. Vamos a continuar con la base y yo voy a aplicar esta de Bisú en el tono número 11, Macchiato.
Vamos a aplicar ahora un poco de corrector abajo de nuestras ojeras y este es de LA Girl y este es en tono medium beige. Bueno, gentecita bonita, ahorita parecemos así como que unos marcianos. Nos vemos un poco extraños, ¿verdad? Porque pues no hemos terminado bien los ojos, pero voy a aplicar para sellar todo un polvo. Este es de Kegel Habibe, es polvo traslúcido efecto mate en el tono Natural Medium. Y lo voy a aplicar como les mostré en otro video, la técnica de hacer el baking. Toda la carita. Y ahí lo vamos a dejar como unos 2 minutitos, 1 minutito, lo que tú tengas de tiempo, para que pueda sellar bien nuestro maquillaje con ese efecto como horneado, o sea que el polvo se adhiera muy bien. Bueno, gentecita bonita, ya que transcurrió el tiempo, lo vamos a quitar, lo voy a retirar. Ahora sí vamos a terminar nuestros ojos y para eso voy a terminar completando el delineado con un delineador negro. Este es de Diamond Beauty, de té verde. Continuemos con nuestro rostro. Voy a aplicar este rubor de color Chedron de la marca Bisú, porque estamos como que en esos tonos cálidos y me encanta cómo se ve este rubor cuando hago un maquillaje cálido. Para terminar con los ojos, esta misma sombra que colocamos en como de transición, la vamos a aplicar también en esta parte de aquí. Para los ojos ya nada más nos queda rizar nuestras pestañas y aplicar las capas del rímel que necesitemos o también unas pestañas postizas si tú gustas. Voy a aplicar primero esta máscara de pestañas de Kegel Habibe y después voy a aplicar esta de Diamond Beauty de fibras alargadoras. Bueno, gentecita bonita, rellenen sus cejas, háganse sus cejas bien bonitas. Ya para terminar con esto, vamos a poner el iluminador. Le voy a poner un poquito de este fijador. Este es de Naturon Coffee Mix. Y como labial voy a estar utilizando este tono de Organix en tono Cocoa, que queda súper bien con este maquillaje. Y por último, gentecita bonita, voy a aplicar fijador de maquillaje. También tú puedes aplicar un poco de rímel en las pestañas de abajo. Ahorita yo no lo voy a hacer, pero se vería increíble. Y vamos a aplicar un fijador. ¡Oh, santo! Agua. Y bueno, gentecita bonita, así es como queda este maquillaje. Espero que les guste y que lo puedan ocupar porque es un tono muy, muy bonito. Este maquillaje también lo utilicé en el concierto de J Balvin porque traía una playera así como también un poco amarilla y pues me gustó este maquillaje. Y bueno, gentecita bonita, tenemos pendientes por ahí como el sorteo. No crean que no lo voy a hacer. Estoy esperando un poco porque quiero comprar más productos para meterlos en el sorteo y hacer un sorteo un poco más con más productos. Entonces, tranquilas, no se desesperéis. Esperéisme. Y bueno, gentecita bonita, también estoy ya próxima a mostrarles lo que es mi cuarto, cómo quedó mi cuarto, así como hacer una actualización, porque ustedes pueden ver que he cambiado bastantes cosas en mi cuarto y estoy ya casi por terminar, nada más que estoy agregando algunos pequeños detalles y
Bueno, les quiero adelantar que también vamos a tener un amiguito por aquí. Un amiguito. Quiero que adivinen en los comentarios qué amiguito vamos a tener. ¿Qué es eso que puede ser un amiguito para mí? Bueno, gentecita bonita, es hora de mandar los saluditos. Un saludito para Gaby Ro. Hola. ¡Mua! Un saludito para Leslie Burr. ¡Mua! Hola. Un saludito para Karen Urbina. Hola. ¡Mua! Un saludito para Laura Aguilar. Hola. ¡Mua! Un saludito para Jime Besitos. Hola. ¡Mua! Y un saludito para Erika Martínez. Hola. ¡Mua! Las quiero muchísimo. Acuérdense de vivir un solo día a la vez porque hoy es el primer día del resto de sus vidas. Y acuérdense también que tengo Instagram en donde me pueden seguir. Mi Instagram es sandypandy con doble A en Sandy. Y si ustedes me siguen, acuérdense que yo las voy a seguir de regreso. ¡Cachín! Y gentecita bonita, les mando muchísimas buenas vibras desde aquí hasta donde están. Un enorme beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.